Gracias. Está hablando el doctor Alberto Ramírez Zambonini, miembro del TSJ. Tengo el honor de sentar. Siempre estamos puestos desde el primer día a un juicio político. Eso es normal. Pero por estos últimos hechos... Es normal. Bueno, conocer, estos últimos hechos ya están aclarados y se van a aclarar mejor todavía en su oportunidad. En lo que respecta a mí, ¿verdad? Yo he propuesto nombre de personas. Yo no soy responsable de la asistencia. Para eso está todo el sistema. Tenemos acá más de 4.000 funcionarios que tienen que dedicarse a controlar la asistencia de los funcionarios. Otros estamentos no realizaron su trabajo, entonces. ¿Cómo? Otros estamentos no realizaron. Yo quiero señalar lo mío nada más. Yo no quiero culparle a nadie. Para eso están las instancias correspondientes en su momento. Aparte, tampoco a esta persona no se le escuchó aún. ¿Pero está abierto usted a la investigación? Pero, por supuesto, siempre estamos abiertos a todas las investigaciones, a vida y por haber. Incluso al juicio político. Pero por supuesto, estamos expuestos desde el primer día, siempre dijimos. Pero Manuel Raíz, en este caso, es conocido y correligionario suyo. Es amigo mío, yo no niego eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. El recorrido que realizó por diferentes locales. Varios locales, así estuve recorriendo, Ya está. Muy bien. Sobre la baja participación, ¿usted pudo percibir eso, doctor? No, hay que ver la participación, cómo estamos, ¿verdad? En una municipal generalmente no es muy alta la participación, pero ahora estamos esperando a ver qué pasa. ¿Usted no participó del acto protocolar? ¿Qué pasó? No, simplemente no vine nada más. Es un acto meramente protocolar, no es un acto de la solemnidad, digo, el caso. No, ya estuve varias veces, muchas veces. No es la primera vez que se hizo. Estuve con los observadores, estuve en todas las reuniones, había y por haber. Y por eso justamente vine a compartir con ustedes unos minutos. No está molesto, ¿verdad? Pero de ninguna manera, no. Sí, anoche estuvimos compartiendo con los observadores y expresamente el ministro de Estado me volvió a invitar y justamente me excusé con él. ¿Su mensaje a la ciudadanía hasta ahora? Es la participación con tranquilidad y que esperemos los resultados. Simplemente. ¿Usted está también, van a ir recibiendo los reportes respectivos? Permanentemente estamos recibiendo todos los reportes de todos los sectores, de todos los miembros acá de la justicia. ¿Pero lo que se estuvo aconteciendo en esta jornada? ¿Se encuentra usted conforme con todo este desarrollo? Sí, hasta este momento sí. Normalmente incluso hubo menos alteraciones que en otras oportunidades. Fíjese que hubo un problema en una mesa de Ayola sobre 12.500 mesas aproximadamente, y en una localidad que es en Inmí, y se solucionó enseguida. O sea, en este momento no hay un solo local en que no esté funcionando el sistema electoral. ¿Va a pasar nuevamente la prueba entonces? Sí, por supuesto, y aparte el 3 va a ser hoy la estrella. El 3, como ustedes saben, venimos implementando desde el año 2000. Desde el año 2000 incluso fuimos pioneros en América Latina con respecto a eso, y hemos exportado esa tecnología a varios países de América Latina. Incluso ahora varios países nos están pidiendo asesoramiento para implementar el TREP en sus respectivos países. ¿Qué va a hacer el resto de la jornada usted? Y voy a estar acá, voy a estar recorriendo, voy a estar en contacto con todos los funcionarios. ¿Se puede decir que en este 2015 se está marcando diferencia, ministro? Por supuesto, cada elección es un paso cualitativo en el proceso electoral. En declaraciones del integrante del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el doctor Alberto Ramírez Zambonini. Bueno, pero Silvio, ¿qué pregunta le molestó tanto? Porque al principio estaba hecho un fuego, ¿eh? Sí, de hecho, desde tempranas horas se esperaba su presencia para el acto protocolar, digamos, de apertura de esta jornada cívica. Totalmente. Porque se pretende que sea una fiesta cívica, ¿no? Claro, sin embargo, especial. Él brilló por su ausencia. Solamente estuvo el doctor Bestari y la doctora Huapenca a las 7 menos 10 de la mañana, a las 7 aproximadamente, en que se dio este acto protocolar. Y bueno, él no estaba, ahora dice que estuvo recorriendo algunos locales, pero le molestó, sí, hablar del tema de las denuncias, sí, las publicaciones, el juicio político. Sí, cuando le nombraron el juicio político. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver y a escuchar a un Ramírez Zambonini tranquilo, que casi ni se le escucha cuando habla. Acá el horno no está para bollo. No, y por eso te digo. Sobre todo los casos que han saltado. Muchas críticas. Estas elecciones también se han caracterizado por eso, Silvio. Una serie de cosas que han saltado días atrás, semanas atrás. Y bueno, hoy ya se ve en la reacción de uno de los ministros. Efectivamente, y hay que señalar de que él dice que sí, efectivamente ha recomendado a un montón de gente, como lo han hecho también otros políticos, ¿verdad? Recordamos que él es del PLRA, sí. Yo lo conozco a él desde aquella época en que pugnaba para como representante de abogado ante el Consejo de la Magistratura, y a partir de allí, digamos, realizó su carrera política, llegando nada menos que a ser hasta hoy ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y bueno, en todo ese tiempo ha recomendado un montón de gente. Pero y la él... recomendación es lo de menos, Silvio, la idoneidad, la capacidad, y de hecho que no sean planilleros, que se vayan y que trabajen.
y que tengan la capacidad y que entren por concurso. Eso es lo que la gente cuestiona y critica, claro, ¿verdad? O sea, recomendar a una persona capacitada, yo no le veo un pecado. Exactamente, exactamente, ¿verdad? No, pero viste que la de mejor defensa del ataque. Claro. Entonces él vino así como sí, agresivo. Vino. Y sí, 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 sí. Y argumentó que en realidad otros departamentos son los que no hacen el trabajo al no verificar, ¿verdad? Al menos ese es el argumento que él plantea. Claro, es lo que dice que le hicieron la cama. Bueno, pero es el dueño del circo. Claro. Y bueno, recordamos que se habla ahora en el Parlamento de la posibilidad de reabrir el juicio político, sí, en este caso, Alberto Ramírez Zamonini, y ahí ustedes saben que... Que no es la primera solamente, vez, tampoco claro, sirvió. Y claro, que solamente cuentan, sí, los votos, ¿verdad? Sí, señor. Recuerdan aquel caso de su obra también, ajá, en fin. Y claro, algunas situaciones que han saltado en su momento, pero que por las negociaciones y los acuerdos políticos le permiten a él todavía estar en este alto cargo. Claro, independientemente de las críticas, de los benefactores, de los detractores, ahí lo que cuenta son los votos. Sí, definitivamente, definitivamente. Si las condiciones están dadas a nivel político y los votos se tienen, cualquier juicio político puede correr ahí en el Parlamento. Silvio, sí, ¿ustedes ya tienen ahí algún número aproximado del nivel de participación a esta hora? ¿O no se habla todavía de eso en este momento? Porque te comento al menos los datos que manejamos aquí con Mercedes, con Amalia, en función al, sí, monitoreo que estamos haciendo aquí de estudio. 25%. Es poco, ¿eh? Poquísimo. Recuerdan, por ahí esta mañana temprano estuvimos hablando sobre ese punto con el licenciado Luis Alberto Mauro, uno de los asesores también, y nos decía que la participación más alta en comicios municipales se ha dado cuando fue designado en su momento Martín Burr Artaza, más del 90% de asuncenos, sobre todo, que fueron a las urnas en su momento. Y luego también se dio ya en elecciones presidenciales, cuando fue electo Fernando Lugo, en esas elecciones se dieron los niveles de participación más altos a nivel municipal, capital específicamente, y a nivel nacional. Y lo de hoy que no deja de llamar la atención, ¿verdad? Porque a estas horas ya se acostumbra a ver a muchísima gente formando fila frente a las mesas receptoras de votos, y esa imagen precisamente no tenemos en la jornada hoy, por lo menos hasta el momento. ¿Sabes cuál es la imagen que vamos a tener? Al mediodía, perdón, al mediodía me dicen que tendríamos un reporte oficial, ajá, sobre ese nivel, ya, de participación, ya que también los diferentes funcionarios asignados a los distintos locales están enviando sus respectivos reportes. Ajá. Y para el mediodía se anuncia ese dato específico sobre el nivel de participación. No quieren todavía, a estas horas, son cerca de las 11, proyectar ese nivel de participación.